Antes de avanzar, quiero dejarte un compromiso. Arroyito, en el vertedero, hablando de ambiente y aprovechando que está la asesora del área de ambiente, también quiero que los medios lo puedan comunicar. Nosotros hemos quedado fuera, la gestión anterior nunca ingresó al programa del vertedero regional. Sabemos que hay un crédito de vida autorizado de 100 millones de pesos. Sabemos que se ha comprado un lote que está entre Villa Concepción y el tío, pasando Villa Concepción. Y bueno, queremos que también a través de tu gestión poder nosotros ingresar, porque Arroyito es muy importante en el programa ambiental y pondríamos a disposición también la posibilidad de que sean Arroyito. Yo, hablando con el intendente de la Francia el fin de semana, el vertedero, el terreno que se ha comprado es de 4 hectáreas, o 2 hectáreas, que bueno, eran 4 y me dijo que tienen 2 escrituradas. Acá nosotros podríamos disponer de 15 hectáreas, que bueno, que estamos trabajando en un programa que podría facilitar también esta zona. Es decir, sé que no es sencillo cuando el BID autoriza fondos para un proyecto puntual cambiar el eje, pero bueno, también sabemos que a través de una gestión, y que no dudo que la vas a hacer, después los resultados sin duda serán los que sean, pero lo que no podemos hacer es no gestionar. Nuestra intención, Lelia coordina el área de ambiente, y tanto como en la huerta, junto con Daniela, en todo, es un área que arrancó ambiente y energía el 12 de diciembre y que se ha hecho mucho, que después seguramente uno a veces falta comunicar muchas cosas, pero es un área que se trabaja mucho y que, como lo dije al inicio, se transforma en cuestión de Estado, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que quizás 15, 20 años atrás estos temas no eran de agenda y hoy son temas de agenda de cualquier gobierno. Por eso, Ramón, no para ponerte en un compromiso, sino para pedirte que nos ayude a gestionar en esta idea que la mayoría de los intendentes creo que van a estar de acuerdo, es decir, que Arroyito ingrese es una posibilidad que nos daría a todos de poder demostrar que trabajamos en conjunto. Por eso, ese es el pedido. Te respondo, ¿no? Yo coincido con vos, Gustavo, con todos los intendentes, que los temas ambientales son muy importantes. La mayoría de las comunidades están preocupados por la basura y el tema de los vertederos regionales es una muy buena solución. Así que bueno, vamos a trabajar con eso. Ya tenemos algún proyecto. Bueno, Tito también está. Sí, lo vamos, me tomo el compromiso. Sí. Yo me tomo el compromiso. Me tomo el compromiso yo de seguirlo, de donde esté, seguirlo. Yo tengo buena relación con Juan Carlos, también con Victoria Musilo, que es de nuestro departamento. Así que, bueno, lo vamos a seguir adelante. Cuéntenlo nomás, que yo